¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hemos vuelto a casa y ya saben que nos citábamos todos en el CAN, en el Centro Asesor de la Mujer, con esa jornada de salud, mujer o mujer y salud. Pero hoy ya estamos de nuevo en casa y con la intención de seguir compartiendo lo que hacemos, el tiempo que utilizamos para nuestro paseo diario. Desde ahora y hasta la 2:25 aproximadamente, que ya quería quitarme yo algún tiempo. Bueno, que no, que estamos encantados con el que tenemos. Comenzamos hoy con una cara regular, ¿no? Porque el fin de semana, aunque no nos lo creamos, está casi a la vuelta de la esquina. Hay mucha actividad que compartir, pero el tiempo de levante, el viento de levante, nos va a seguir acompañando. Espero que no se note demasiado y no nos chafe, pues, por ejemplo, la Feria del Libro, a la que esperamos todos los años, entre otras actividades que iremos contándoles. Hoy vamos a comenzar con un vídeo de plena inclusión. Se grabó ayer por la tarde en el salón, en el despacho del presidente de la ciudad, no fue en el Salón del Trono, perdón, en el Salón del Trono de Presidencia de la ciudad, donde fueron recibidos quien, plena inclusión, el equipo que ha vencido, que se ha venido para Ceuta con la medalla de plata en ese campeonato nacional de fútbol 7 unificado. Fueron recibidos por el presidente, echaron un buen rato y nosotros les felicitamos porque nos han vuelto a dejar en muy buen lugar. Plena inclusión. Con ellos comenzamos. Bueno, pues plena inclusión, de verdad, muchas felicidades por todo ese trabajo y ese esfuerzo que hacéis. Medalla de plata, así que, bueno, empezamos con alegría.
Y hoy no es jueves, José Antonio, pero no veas la que se avecina. Sí, José Antonio Alarcón, buenas tardes. Ya da igual que sea jueves o no, porque ya te da lo mismo, ¿no? Sí, esta semana tenemos actividad. Desde hoy ya no paramos hasta mediados de junio, así que da igual sea jueves. Pero la Feria del Libro no tiene una fecha límite, ¿eh? Sí, bueno, pero porque la biblioteca, ¿no? Sí, la Feria del Libro termina, la biblioteca sí, vale, con sus actividades. Efectivamente, la Feria del Libro empieza el viernes y termina el domingo siguiente. Lo que pasa es que tenemos este año tantos autores que incluso algunos lo hemos tenido que anticipar algún día por delante de la Feria del Libro. Y de hecho, los días de la Feria del Libro es que estamos... normalmente son tres presentaciones diarias los días de la Feria del Libro. Son complicado. Muchas. Bueno, yo, complicado, yo me las he tenido que separar porque digo... Esto del día 30, ah, no, pero si esto también es del 30, no, pero si es que esto también es del 30. Lo hemos anticipado un par de días, ella luego va a firmar en la feria y tal, pero porque es que teníamos ya el calendario tan cargado que era imposible ponerlo otro día, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con María José García Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Si lo digo así, pues a lo mejor no la conoce, bueno, no la conoce nadie porque no vive aquí, pero seguro que enseguida la va a relacionar en cuanto empecemos a hablar. Porque, oye, ¿todos estáis vinculados a los libros en casa o no? No, solamente una hermana y yo. Bueno, solo África Totem. Sí. ¿Y tú? Claro que como le decimos África Totem, pues cómo relacionábamos, sí, esto, ¿no? Bueno, esta es una mini presentación. ¿Quién es María José, José Antonio? Sí, bueno, María José es una autora novel. Estamos ante su primera novela, uh-huh, como líneas justapuestas. Pero bueno, durante mucho tiempo precisamente viene de vuestro mundo, del mundo, uh-huh, de la televisión. Ha trabajado muchísimos años en Radio Televisión Española. Ella, aparte de profesora de danza, ha sido también directora de escena en Radio Televisión Española, realizadora, es decir, bueno, ha hecho todos los trabajos que se puede hacer en la televisión, y en los últimos tiempos pues también se ha echado al tema de la literatura, y estamos, como digo, ante su primera novela. De la que nos va a hablar ella, evidentemente. Sin duda. Y bueno, y aparte ella es, sí, es bastante conocida en la ciudad porque ha viajado mucho a Ceuta, ha venido en muchas, sí, ocasiones, de niña también estuvo aquí, y es hermana, bueno, de nuestra querida y entrañable África Totem, nuestra librera de toda la vida, ¿no? Creo que todo el mundo la conoce, así que tampoco hace falta mucha decir presentación. Decir de ella nada, ¿no? Decir gran nada, cosa. Además, ni incluso hay que definirla, o sea, hay que hacer un esfuerzo por reconocerla. En cuanto habla, ya sabemos que es África. Bueno, María José, ¿de niña estuviste en Ceuta? Sí, nosotros somos de Tetuán y aquí vivía nuestra abuela y la familia de mi madre, y siempre hemos venido aquí porque esto es lo que nos gustaba. Yo me siento de aquí, mis padres están enterrados aquí, somos de aquí. Bueno, con África no lo dudábamos, contigo como no te conocemos, pues por eso hacemos la pregunta. Pues mira, yo quise echarme un novio en Ceuta, ¿ah, sí?, para quedarme aquí porque siempre me ha gustado, pero claro, mi profesión, que a mí esto siempre me ha tirado mucho porque ya mi padre trabajaba en cine, uh-huh, claro, como aquí la televisión no estaba ubicada antes, yo no tuve más remedio que empezar en Televisión Española. Y nada, y ahí... ¿Y qué hiciste allí? ¿Qué hiciste en Televisión Española? Yo trabajaba en el departamento de escenografía, de directora de arte, pues con los decorados, atrezo y todo esto. Uh-huh. Bueno, pues un día igual, echamos un rato. Lo que pasa es que también le comentaba a José hace un ratito que aunque llevo 35 años en la tele, en realidad llevo más, porque mi padre, que entró también en la producción de Televisión Española, uh-huh, pues cuando, como empezó en la televisión en directo, cuando le faltaban actrices, me llamaba. ¿Te colgaba? Y yo he sido una de las primeras azafatas suplentes del 1-2-3, no con Don Cicuta, sí. Bueno, pues es un momento estelar de la televisión en España. Sí, ¿eh? Sí, por eso supuesto. No, sí, sí. Ese no tiene, no hay comparación, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, yo he estado en casi todas las etapas del 1-2-3 he estado yo trabajando, pero ya en el departamento de escenografía posteriormente. ¿Y cómo era aquel mundillo? ¿Cómo era aquel movimiento? ¿El del 1-2-3? Sí. Pues era muy, muy duro porque había que hacer un programa con público. Uh-huh. Con unas eliminatorias, siempre que hay público es muy complicado, es muy complicado. Y te dan unas horas para hacer el plató y tienes que hacerlo, o sea, para hacer el programa, y tienes que ocupar el plató en ese tiempo, porque luego la gente con sus horarios empieza a acabar a apagar cámaras, y si no has terminado ahí, claro, de ahí que Chicho muchas veces se ponía muy nervioso y malhumorado porque no iba con los tiempos que él controla todo perfectamente. Sigue controlando, yo creo. El otro día le oí una entrevista y no ha perdido para nada, ¿no?, ese sentido del control. Sí. Bueno, pero has dicho danza, antes me has dicho que cantas.
Antes de todo te faltaba el libro. De arte. Te he preguntado por el árbol, me ha dicho que también le ha puesto, ¿sí? Tiene dos hijos, o sea sí, que sí, te faltaba el libro. Sí, 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 me faltaba el libro y aquí está el libro. ¿Qué es eso? ¿Qué son líneas usted puestas? Bueno, pues le puse este título porque es una historia de amor imposible de una niña de 15 años, estudiante de violonchelo, cuya gran ilusión es ser la solista de una gran orquesta. Y se enamora de un catedrático que conoce en la playa de una facultad en Inglaterra. Ella es francesa, ella es de Dunkerque, le conoce en Calais y bueno, pues las circunstancias de la vida le separan. Ella llega un momento que tiene que tomar una decisión equivocada que le pesará siempre. El nexo de unión entre ellos, puesto que apenas se ven puntualmente a lo largo de sus vidas, la historia empieza en el año 35 en Calais, como he dicho, y termina en Berlín en el 90. Y entonces los nexos de unión entre ellos son los pensamientos poéticos de él a ella y de ella a él. O sea, hay poemas que vinculan toda la narración y que además son como continuidad de la narración. Vives en Madrid y los lugares son completamente opuestos. No, ¿cómo nace? ¿De dónde nace esta historia? Bueno, pues la historia nace de un viaje, fíjate qué cosa más curiosa. Yo tenía en mente escribir esta historia, que me parecía muy bonita, tenía el principio de la historia, tenía el final de la historia, pero no tenía la parte central. Y en un viaje coincidí con una señora, que es Mercedes Montaner, que es la poeta que ha hecho casi todos los poemas de la novela, y empezamos a hablar, nos caímos muy bien, coincidíamos en casi todo, y ya al final del viaje le digo, yo no me tengo que morir sin escribir un libro, y se ríe, y me dice, me río porque coincidimos en todo hasta en eso, yo soy poeta. Digo, sí, ¿qué escribes? Poesía erótica. Digo, hombre, pues mira, un puntito de poesía erótica ya cuando mi protagonista... No me vendría mal, ¿no? No me vendría mal. Te cuento la historia y me hacen los poemas, y así surgió. Y así surgió, y ya como me lancé, porque es una lanzada, y enseguida ya me comprometo, pues ya luego no me podía volver atrás, porque yo lo que digo lo cumplo, y el libro que está. Y se llama Líneas Justa Puestas porque los protagonistas no llegan a coincidir nunca. Jamás. Puntualmente, pero ellos quieren llevar una vida paralela y no lo consiguen, por eso las líneas Justa Puestas. ¿Tiene algo de autobiográfico? No, ¿no? El amor por la música, y luego autobiográfico. Todos hemos tenido ese primer amor que te marca para toda la vida, con lo cual la primera parte, que es la rosa, porque no tiene capítulos, tiene partes con colores que corresponden al estado personal de la protagonista. Empieza la etapa rosa y esa etapa rosa a todo el mundo le recuerda su primer amor de adolescencia, cuando te conoces en un veraneo o cuando te conoces en el instituto, y es una época muy bonita. Es quizá la más dilatada, porque ya luego empiezan a suceder cosas muy diversas, ¿no? Ella se va a Berlín a buscar trabajo cuando termina sus estudios de música y de allí conoce a los que serán sus grandes amigos. Pero luego le pilla la Segunda Guerra Mundial y ahí también hay historia de una red de espionaje francesa, l'Interallier, que se relaciona con ella. Ocurre también historias de judíos, puesto que una de sus amigas, compañeras de la orquesta, es judía. La historia está mezclado los personajes de ficción con personajes históricos reales. Lo que se cuenta en la novela fue real. Y lo que yo voy a explicar esta tarde en la presentación de la novela en la biblioteca Adolfo Suárez es, yo voy a desvelar ahí los verdaderos nombres que aquí he tenido que poner con seudónimo por salvaguardar la identidad de los mismos. Los voy a desvelar, voy a decir quiénes son, voy a decir quiénes hicieron, y sobre todo hay uno muy muy importante que está considerado como un santo en la iglesia confesante. Me he relacionado con ellos a través de Facebook, pero prácticamente a diario. Lo que pasa es que este hombre murió por salvar a los judíos, y hacia ellos es la dedicatoria de mi novela, a las personas que perdieron o arriesgaron su vida por salvarla de los demás. Es más complicado de lo que parece, no es solo la idea de un viaje. ¿Sí? Yo creo que es la suma de experiencias vitales de María José, ¿no? Mía no. Bueno, de experiencias vitales, bueno, sí, hay mucho, sí, claro. Porque hay mucho. Algo has tenido que sentir para luego retener eso en tu mente y quererlo... Sí,
Efectivamente, efectivamente, pero también te digo que yo cuando estudié composición de orquesta, un profesor nos dijo, bueno, vais a hacer una obra dramática. Uh-huh. O para inspiraros tenéis que ver Sinfonía de las Lamentaciones de Gorecki. Cuando yo vi la Sinfonía de las Lamentaciones de Gorecki, que se lo aconsejo a todo el mundo porque en mi vida he visto imágenes que no se han visto aquí, de los campos de concentración, pero la Sinfonía de las Lamentaciones de Gorecki se la dedica a las víctimas de los genocidios del mundo, ¿no? Hay imágenes de Ruanda, de la matanza ruanda y tal. Y bueno, me impresionó tanto, tanto que yo tenía que meter esa historia de Gorecki en esta novela y por eso me inventé el personaje de Alexandra. Algo había personal ahí, ¿no? Sí. Algo de algún sentimiento, sí, de alguna experiencia vital, ¿no? Me impresionó, yo se lo recomiendo a todo el mundo que vean este documental, Sinfonía de las Lamentaciones de Gorecki, la sinfonía aparece un personaje que va a compartir celda con Alexandra en un campo de concentración, que es un personaje real, bueno, pues también Alexandra va a salvar. Bueno, no quiero contar mucho. No cuentes mucho, que si no, al final mucho, no vamos a poder ir a la librería Totten a comprarla. Lo que le ocurre a Alexandra le ocurrió, de verdad, en un campo de concentración a la señora Lila Zayac. Me he visto muchísimos testimonios de personas que estuvieron en los campos de concentración y este me gustó y se lo he aplicado a ella. O sea, hay mucho real en la novela. Has ido mezclándolo un poco todo, ¿no? Todo, 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 porque yo quería que hubiese de todo. ¿Y cuánto tiempo le has dedicado a este trabajo? Pues más de 2 años, porque yo me he documentado muy bien. Entonces, para documentarme bien necesitaba tiempo. Aquí está la música del Berlín de los años 30, que me he documentado muchísimo, pero claro, yo a ella la quería meter en la Orquesta de Damas de Viena, porque en aquella época uh-huh. a las mujeres no las aceptaban en las orquestas. Era condición sine qua non todavía, vamos, de hecho en la Filarmónica de Berlín y sobre todo en la de Viena, las mujeres no eran aceptadas porque la condición para leer una partitura era que tenían que tener los músicos un cromosoma y orinar de pie, fíjate. Entonces, claro, las mujeres no éramos capaces de leer una partitura y no éramos aceptadas. Entonces dije, me enteré de que había una orquesta de damas de Viena y que claro, decidieron agruparse para poder tocar música. Y digo, pues ahí la meto yo. Qué bueno. Pero digo, a ver, ¿de cuándo es esto? Porque en internet, en la documentación, te viene que es entre la Segunda Guerra Mundial. Pero no sé por qué a mí me daba que no. Y entonces me fui a la embajada y lo consulté y me dijeron, sí, sí, es de la Segunda Guerra Mundial. Digo, mire usted, yo quiero que me lo confirme un especialista, porque a mí me da que no. Y me contestaron a los 3 meses, a los tres meses con la novela parada. Y me contestaron, efectivamente, yo tenía razón, que era de 1875. Con lo cual no la pude meter, pero sí hago alusión a esta orquesta de Josefina Mann, que fue la fundadora, porque claro, ya llegan a Berlín y al encontrarse que no las cogen, dicen, bueno, pues oye, podemos hacer como Josefina Mann, que fundó su orquesta de mujeres, buscamos más chicas, violinistas y tal, y montamos nuestra orquesta. Está citada, o sea, hay muchísima documentación. Bueno, ¿y lo de cantar? Bueno, lo de cantar, yo siempre he cantado. Yo cuando estuve en la escuela de danza, que soy profesora de danza clásica, he tenido mi escuela también, cuando tienes que estudiar solfeo, porque tienes que saber coreografiar, tienes que tener los estudios de música, ¿no? Me oían cantar y me dijeron, tú vete al coro. Y empecé en el coro pues siendo muy jovencita, con 14 años, y cantando sigo. Bueno, decías antes, no sé si puedo decirte, con respecto al trabajo, hace 10 años que me cogió ese tren, sí. Pero caray, ¿cómo lo agradecerás, no? Pues muchísimo, muchísimo, porque el tren de un ere, claro. Sí, a mí me daba muchísima envidia, por ejemplo, a la gente que sabía tocar el piano. Y digo, yo toco el piano, vamos, y ya toco el piano. Y claro, me da tiempo de tocar el piano, de escribir, de volverme a meter en un coro que hay que estudiar más que para una oposición, porque tenemos prácticamente cada 10 días un concierto con repertorio nuevo. Ahora, por ejemplo, cuando vayamos vamos a volver a cantar el Carmina Burana, acabamos de contar La creación de Haydn, y estamos siempre así, continuamente. Y claro, o sea, si no tienes tiempo lo puedes. O sea, que más agradecida, imposible. Imposible. Vale, esta está terminada, se presenta esta tarde en Ceuta, la has presentado ya en Madrid.
En Madrid, sí, lo he presentado en Madrid, en Alicante, o sea, en Madrid capital lo he presentado en dos sitios, en Libertad 8, en Pozuelo, en El Escorial, ya digo, en El Campello, ahora voy a ir a Ávila a presentarlo también. Vale, ¿y lo siguiente que tienes ya iniciado? Que tengo ya iniciado, bueno, pues mira, tengo dos cosas, un cuento que lo tengo que es escrito, lo que pasa es que lo tengo que enlazar, es un cuento que va a ser una serie de cuentos, para ayudar a los chavales a tener conocimientos históricos. Entonces, este primer cuento, bueno, es el protagonista es un inmortal que le cuenta a un niño cada noche una historia. Una historia actual, casi siempre, o sea, este primero es una historia actual relacionada además con Ceuta, o sea, el primero quiero tanto esta tierra, que es la historia de dos niños, un musulmán y un cristiano. El musulmán asalta la valla con su padre, la historia se llama La Promesa, y conoce a un niño cristiano que está pescando en la playa de Calamocarro. Se hacen muy amigos y ocurre ahí una historia. Es muy bonita. Esa historia actual está relacionada con los 12 trabajos de Hércules, que le cuento los 12 trabajos de Hércules para que los niños conozcan la mitología griega. Y claro, en uno de los trabajos de Hércules ya sabéis que se dice que Hércules, para pasar a una de sus misiones, tenía, los continentes estaban unidos y la leyenda de que puso un pie en el monte, o sea, en lo que es hoy, que le llama la mujer muerta, en el monte Jebel Musa, el otro pie en Tarifa y separó los continentes. Bueno, pues todo esto es la... Es el de eso trata el cuento, ¿no? Oye, de tu época en Ceuta, cuando niña o cuando fuese, no de la que vienes ahora que nos visitas y vas y vienes, ¿qué recuerdo tienes? ¿De Ceuta? Sí. Uy, tengo muchísimos, pero a mí me... Te vas a reír, a mí me marca mucho la feria que había en Ceuta antes, en donde está ahora el puerto, ¿no? Sí. Con las casetas aquellas. Yo me volvía loca con la feria de Ceuta. La feria de Ceuta. Bueno, yo creo que esa feria se nos ha quedado a todos, ¿no? Y luego, sí. Y luego la travesía esa que se hace en el mes de julio, uh-huh, del foso por la noche, está también, vamos, yo lo cuento en Madrid, la gente alucina, ¿no? Dicen que te tiras por el Mediterráneo y te sales por el estrecho, y digo, sí, por un foso portugués. Y bueno, pues eso es la gente... Bueno, de momento. Bueno, de momento. Hay algún problema. Porque si el capitán marítimo insiste, nos quitará, como nos quitó la Virgen del Carmen, nos quitará también esto, ¿no? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no. Además, me gustaría saber por qué se empeña en quitarnos todo lo que tiene que ver, ¿no? Pero, en fin, ya se verá. Y bueno, la historia de Ceuta a mí me encanta, ¿no? Yo he estudiado, he leído mucho sobre el Ceuta del siglo XVII, y me chocó muchísimo, muchísimo, que los primeros militares que llegaron a Ceuta, claro, como aquello esto era el destierro, pues les recibieron la primera paga, recibieron la segunda paga, y a partir de entonces se olvidaron de ellos, y los militares iban con los uniformes raídos, no podían comer, y se metieron en la iglesia de África a ver si había algo de comer, y encontraron unos sacos de harina, y se los comieron. Y se murieron petrificados porque habían hecho unas obras, y la harina se mezcló con el cemento, y los pobrecitos ahí se quedaron. La vamos a tener que encerrar en una habitación, y con un póster de Ceuta, y que siga escribiendo y que siga pensando y siga consultando y nos lo traiga todo aquí, luego nos lo presente. Y la historia de Ceuta me gusta mucho. Bueno, pues es la autora que esta tarde presenta el libro en la Biblioteca Pública del Estado. ¿A qué hora, José? Hoy adelantamos un poquito, lo vamos a hacer a las 7:30 de la tarde, 19:30, porque, como sabéis, hay fútbol después, maldito fútbol. La final de la Copa de la UEFA, o como se llame ahora, la Europa League, en fin. Y por previsión hemos decidido adelantar un poquito, así que hoy empezamos no a las 8 como habitualmente, sino a las 7:30. Vale, te vas a quedar en Ceuta porque luego vas a firmar en la feria, ¿no? Exacto, el día 27. El día 27 firmarás en la Feria del Libro. Dime algo de la Feria del Libro, porque en un momentito vamos a hablar con Nieves Cruzado, que nos va a contar la Feria del Libro desde la consejería, pero desde la biblioteca. Va a ser intensa, vamos, ¿no? Quizás los dos platos fuertes sean la presencia de Luis García Montero y de Benjamín Prado, como grandes estrellas invitadas en esta feria. Los tendremos el martes y el jueves. Además, el martes es el día que, sabéis que celebramos la tradicional Copa de la Biblioteca, uh-huh, como sabéis, patrocinada por Beber de Cine y por Ramón Bilbao, por la bodega Ramón Bilbao, que una vez que terminemos el acto con Luis, subiremos a la terraza pues, para echar un rato con él. La gente que quiera charlar con el autor pues, podrá tener un rato allí, un rato agradable y tomándose
un vino, pues, para mí es un poco el día más. Y bueno, también tenemos a Javier Juárez, que va a hablar de el famoso autor de Patria, de la espía Ceutí, el que hizo la biografía, que ahora tiene un libro sobre los duques de Windsor, Conspiración en Madrid. Y bueno, luego hay un montón de novelas y de libros infantiles más locales, más de la zona del Estrecho, etc. En fin, una serie bastante completa. También tenemos a Inés María Guzmán, que va a hacer la actividad con los niños, además presenta un nuevo poemario. Una feria bastante completa. Hay que aprenderse muy bien el programa de la Feria del Libro, porque hay actividades en la biblioteca pública, hay actividades en la feria propiamente dicha, hay autores allí, hay autores aquí. Bueno, vamos a tener una de las mejores ferias de los últimos años. Casi todos los días empezamos a las 6, tenemos casi todos los días tres libros, tres presentaciones, a las 6, a las 7 y a las 8. Algún día empezamos a las 7, creo que en concreto el martes, que a las 7 se presenta. Que te toca a ti, creo, ¿no? Yo con Vicente Moga presentamos un libro, que es un libro colectivo que se hizo como consecuencia de una jornada sobre la independencia de Marruecos que tuvimos en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Se ha publicado recientemente y Vicente y yo lo vamos a presentar. Vicente hizo el trabajo sobre Melilla, yo sobre Ceuta, la consecuencia de la independencia de Marruecos en Ceuta y Melilla, y lo vamos a aprovechar la ocasión para presentarlo. Y luego seguiremos ese día con Luis García Montero. El día siguiente luego nuevamente hay tres libros. Déjala ahí, porque ¿sabes qué? Que tienes que venir a contárnoslo como bueno, siempre ya, hacemos, alguna cosa como hacemos durante, en la feria. La te vas a quedar toda la feria, no te puedes perder nada esto. Me tengo que marchar el 29. Bueno. Sí, pero yo quería hacer un apunte, un breve apunte, venga, para los escritores de Ceuta. Venga. Yo pertenezco a una red internacional de escritores que se llama Escritores en Red Marqués de Bradomín, que ahora os ha servido en Netwriters, y entonces los que pertenecemos a esa red, todo lo que publicamos en la red se lee en todo el mundo. Yo he sido invitada por una editorial argentina, a otra, muchas cosas, ¿no? Entonces esto es una vía, es una puerta abierta a los escritores de Ceuta que yo quiero informar que existe, para que ellos, si les interesa, conecten con esta red y... Repetimos la red, que el nombre, ¿cuál es? Se llama Escritores en Red Marqués de Bradomín. Bueno, mañana lo vas a decir, hoy seguramente vas a invitar. José Antonio, habrá que tomar nota, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Para que sea mucho más con interés. Tiene ese nombre tan valencianesco que sí. Venga, habrá que visitarla. Habrá que visitarla. ¿Por qué tenemos que ir a la presentación de tu libro? A ver, invítanos a todos los que nos ven. Bueno, pues yo os invito a la presentación de mi novela Como líneas justapuestas, porque hay una gran información real, una gran documentación sobre la Segunda Guerra Mundial, que es una época que da muchísimo juego, porque hay de todo, porque hay música, porque hay espías que yo voy a desvelar, y porque es una preciosísima historia de amor contada de una forma muy delicada. Se dijo la editorial en la crítica que me hizo, que es una novela que se queda para siempre en el corazón. Con eso yo creo que está dicho todo. Pues es una muy buena frase, ¿no? Sí, sí. Si se queda en el corazón, habrá que dejarla. María José, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ven más veces y disfruta en estos días que estés aquí de todo lo que añoras cuando estás fuera. Por supuesto. Que te vaya muy bien. José gracias. Antonio, nos vemos mañana. Sí, mañana nos vemos con Nicolás Castellanos. Como sabes, celebramos el Día de África, tenemos un par de actividades, un concierto de un chico guineano, de Guinea-Bissau, con un instrumento, el simba, que es un instrumento muy, muy peculiar. Que somos incapaces de tocar. Que será a las 8:30, a las 7:30 presentamos, tenemos un encuentro con Nicolás Castellanos, el periodista que escribió sobre El niño en la maleta, me llamo Abdú, se llama el libro en concreto, que vino a documentarse a la ciudad y que, bueno, además va a estar acompañado precisamente de tu hermana, de Toñi, que es una de las personas que le ayudó a documentarse para la redacción del libro. Y mañana los tendremos a los dos en la biblioteca pública en este Día de África, a las 7:30 Nicolás Castellanos y a las 8:30 Mwembamba, que se llama nuestro concertista de mañana, ¿no? Pues mañana todo eso, hoy primero tenemos que ir a ver a María José, y ya mañana nos dedicamos a Nicolás Castellanos, que le sonará, y lo de Abdú y toda esta historia, porque Nicolás nos está hablando todos los días a través de la radio, es de la cadena SER, y entonces, bueno, él lleva estos temas especialmente, y pues lo vamos a ver en persona. María José, lo ha dicho, insisto, que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Y que tu hermana venda mucho el libro, ¿eh? No se vaya a ir con otros autores. Sí. Y que vuelva yo, porque he presentado otras cosas, porque también... No, ya he dicho que cuando te preguntaba lo que tenías pendiente, que esperaba que lo terminases y que vinieras a presentarlo. Sí, vendré a presentarlo, pero también he empezado también otra cosa, que es una relación de amor entre dos homosexuales en una cárcel. Muy duro. He pedido cita en una cárcel para poderme entrevistar con presos. Muy duro. Interesante y muy duro, ¿eh? Los poemas son durísimos.
Bueno, pues. Después más o menos. No sé qué quiero que termines antes, entonces. Si el cuento o la historia de amor, ¿no? No lo sé. Bueno, no dejes ninguna y así nos enteramos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Bueno, nos vamos ahora al Colegio Príncipe Felipe, donde esta mañana ha habido actividades y María José ha estado allí para contárnoslo. Alumnos del Príncipe Felipe reciben hoy a la policía en las instalaciones de su colegio. Van a disfrutar de un día totalmente diferente. Hola, guapo. Yo también. Hola. Lo que estamos haciendo es acercando la policía a los más pequeños, fundamentalmente porque lo que queremos es contrarrestar aquellos efectos que se producen a veces por un mal uso, digamos, de la palabra policía, incluso de la figura del policía respecto a los menores. ¿Por qué? Porque muchas veces tienden a los padres a asustar a los niños contra la policía, que te va a llevar policía, que si te coge la policía y tal. Y no, lo que queremos es contrarrestar ese efecto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, un pequeño que tenga cualquier problema, si está en la calle y está asustado con la policía, lo que menos va a hacer precisamente va a ser acercarse a la policía. Entonces lo que queremos es contrarrestar ese efecto. Y aquí lo estamos viendo, que los niños, lejos de eso, lo que hacen es acercarse a la policía y ven a la policía como una ayuda y un elemento más de seguridad para ellos mismos. Pero José, siempre con el respeto que merece un policía, hay que enseñárselo también, ¿no? Claro que sí, eso también es fundamental. Eso vaya en la condición, evidentemente, de la formación que le dispensa a su propia familia y a la misma vez pues aquella educación que se le dispensa dentro de los centros escolares. Nosotros esta es, digamos, la escala más baja o la escala más joven, digamos, de contacto con los pequeños. Pero después ya hacemos un contacto más serio, que es a través de participación en aquellos programas dentro del que es el plan director, que contempla medidas como, por ejemplo, alertar sobre los riesgos de Internet, el acoso, la violencia de género, en fin, todo lo relativo a lo que día a día estamos viviendo en la sociedad y que evidentemente siempre hay que abordarlo desde medidas educativas. Siempre se ha dicho, más vale prevenir que curar, ¿no? Pues efectivamente lo que queremos es eso, queremos educar para después no tener que intervenir policialmente adoptando medidas que conllevan pues medidas penales, sanciones administrativas y todo eso. Yo creo que desde la base, desde la educación, podemos construir un mundo mejor y aquí estamos. José, nos llama mucho la atención que los más pequeños, como los que nos traen hoy a este colegio, viendo la labor que hacéis, realmente todos quieren ser policía y nos dicen que quieren estudiar mucho y que tienen que hacer mucho deporte. Claro, efectivamente, eso es necesario y, hombre, nosotros tenemos que estar formados porque el contacto con el ciudadano, pues, evidentemente requiere una formación y yo les animo, evidentemente, a que todos estudien y todos piensen que quieren ser policía, porque eso es pensar de buena fe, eso es pensar en el ayudar a los demás, que es el trabajo que hace la policía día a día. ¿Me hablas un poco del programa con el que actuáis en los colegios? Sí, es el plan director, se viene implantando desde el 2007 y después se renovó en el 2013 con otra instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad y lo abordamos desde cuarto o quinto, empezamos a abordarlo con los riesgos de Internet, en quinto o sexto lo abordamos con el acoso escolar y después hacemos un refuerzo en primero o segundo de la ESO, los primeros ciclos de la ESO, reforzando también eso, reforzando también el tema del acoso escolar y reforzando también los riesgos de Internet. Lo hacemos en varias vertientes, no solamente al alumno, sino al pequeño, al escolar, sino que también a los padres. Y también reforzamos, evidentemente, los conocimientos por el tema del acoso para los profesores. O sea, nosotros actuamos de asesores también a los centros directivos, que muchas veces se aplican medidas disciplinarias y no saben si realmente están también ante la comisión de un delito. Porque no olvidemos que el acoso, el maltrato entre escolares, conlleva también medidas penales y entonces pues, podemos estar mucho más allá de lo que es una medida disciplinaria, sino que tenemos que abordarlo también con medidas penales en aquellos casos en los que, oye, pues trasciende las medidas disciplinarias que puede adoptar el centro. Y también
lo abordamos en tercero y cuarto de la ESO, lo abordamos con el tema de violencia de género. ¿Por qué? Porque con esas edades es cuando ya se están iniciando en las relaciones de pareja. Entonces es fundamental que las chicas y los chicos sepan interpretar aquellas señales que pueden ser tóxicas, ¿no?, para una relación de pareja. Entonces nosotros alertamos sobre eso, sensibilizamos. ¿Para qué? Como he dicho antes, para no tener que aplicar ninguna medida penal. Si desde el principio se aborda, se ponen los remedios, pues seguramente no tendremos que llegar a la enfermedad, no tendremos que curar la enfermedad. Súper necesaria la información. Fundamental, eso es la información, el trabajo que vosotras hacéis precisamente difundiendo esto es fundamental. Para que tampoco, porque la mayoría de la población no conoce el trabajo que hace la policía. Muchas veces nos ven como una policía que actúa cuando se produce un delito y no, nuestro trabajo fundamentalmente es el trabajo asistencial, es el trabajo educativo, el trabajo asistencial que podemos dispensar en el día a día a través de las salas del 091. Que, digamos que del 70% de las llamadas que se producen son llamadas asistenciales, que si tiene un problema una vecina que se ha caído, somos siempre los primeros que llegamos. Después viene la ambulancia y vienen los bomberos, pero la policía es la que está allí y él siempre, el ciudadano, cuando tiene un problema, sea el problema que sea, siempre se acuerda del 091 y de la policía. José, le habéis puesto un título, un lema al día de hoy aquí en este colegio concretamente, que es en el que estamos: dejar que los niños se acerquen a la policía. Correcto, así es. Como he indicado anteriormente, dejar a esos padres, ¿no?, dejar que los niños se acerquen a la policía y que vean que la policía es un medio de ayuda en vez de un medio represivo o el coco. No somos el coco, somos el amigo, el cercano, el que tiene que acudir cuando tiene cualquier problema. Muchísimas. Cada año desperdiciamos un 35% del pescado que capturamos, el equivalente a 3.000 millones de salmones. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas luchamos contra el hambre en más de 60 países, porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Comprométete. No vamos a apartarnos de la cultura, como les he dicho antes, no nos vamos a apartar de los libros, porque esta mañana, ya lo saben, se ha presentado a las 11 en vez de las 12, ¿no era? Sí. Lo que va a ser la Feria del Libro. Y te hemos visto allí con cartel incluido, que lo tenemos aquí, además lo tenemos, ahora lo ponemos, y con una programación extensísima este año. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, en primer lugar. Nada, pues esta mañana se ha presentado a las 11 en el Palacio de la Asamblea la programación y el cartel de la Feria del Libro. Actividades, pues muchas, pues como todos los años, intentamos que el espacio esté relleno no solo con las casetas que abren, sino con mucha programación y sobre todo que sea cultural y que llegue a todo el público. Pero habéis pensado en todo, en todo el espectro. Sí, sí, sí. Bueno, este año la Feria del Libro tiene dos sedes principalmente: la Biblioteca Pública, en donde se harán actividades de presentaciones de libros, encuentros con el autor. Y la parte más lúdica es en la Plaza de los Reyes, donde habrán actividades, pues como te estoy diciendo, de todos los tipos, gustos y edades, e incluso asistirán los escritores que vienen a presentar libros o a realizar alguna actividad a la biblioteca, pasarán visita a la feria en la Plaza de los Reyes para tener un contacto con el público, firmar libros y demás. Bueno, con un cartel que homenajea a una Gloria, de las grandes, ¿no? Sí, Gloria Fuerte. Este año hemos pensado que mejor persona a dedicarle la feria que a Gloria Fuerte, que se cumplirían 100 años de su nacimiento. Una autora que es conocida, pues, todo el público, y además ha llegado a todas las edades, no solamente escribía para niños, también para adultos. Bueno, escribía para niños, pero de una manera muy especial. Sí, nos sentíamos adultos, leyéndola. Por supuesto, es algo muy que se lleva muy en el alma quien lee los poemas de Gloria y te sientes niño. No, ves que no es, o sea, a pesar recupera de ser para niños, te atrapa el alma cuando lees sus poemas. Y, por cierto, yo cuando descubrí su literatura de adultos también me ha impactado muchísimo, porque hace poco hicimos, sí, ¿verdad?, en la biblioteca se hizo un certamen de lectura de poemas de Gloria Fuerte para adultos y quedé muy sorprendida porque yo no la había conocido en esa faceta y de verdad me chapó.
Yo no sé si es a lo largo de la historia ha estado considerada como lo que era, pero yo creo que, como nunca es tarde para reconocerla, yo creo que en los últimos tiempos sí que mucha gente está recurriendo a esa literatura de Gloria Fuertes, bueno, y como prueba de ello, nuestra Feria del Libro este año homenajeándola. Cuéntame la Feria del Libro, si puedes, con ese bueno, sí, de programa siento que traes. Si me salto algo, si me olvido a alguien, pero por favor, existe un programita en el que se han hecho 500 ejemplares y en el que podrás consultar todo lo que tenemos todos los días. Pues empezaríamos el día 26, que es viernes, se inaugura oficialmente a las 8 de la tarde, aunque las casetas están... Ubicación, Plaza de los Reyes. Eso, vale, que empecemos Plaza por ahí. Plaza de los Reyes, con 10 casetas para librerías, editoriales y demás, y otras dos casetas que son para funcionamiento de la consejería. Las librerías son las de todos los años, salvo que este año hemos tenido una baja, que es la librería diocesana. Porque ha cerrado, no por efectivamente, nada. Exactamente, por eso es de baja en la feria. Y viene una nueva editorial que se llama Millennium Liber, que está especializada en libros de facsímil, de obras antiguas y demás. Es similar a lo que ofrece la librería Club Bibliófilo Versol, perdón, porque cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Es muy difícil esa. Y la librería Crispi este año, como al faltar una de las librerías, ha pedido utilizar ese stand, unirlo a suyo, y va a hacer otra presentación de otro tipo de temas de libros que no es normal en su librería. Entonces va a tener dos casetitas este año atendiéndolas ellos en la Feria del Libro. Eso en cuanto a casetas. En cuanto a actividades, ya te digo, durante casi todos los días de feria hay presentaciones en la biblioteca pública, y lo que es la Feria del Libro, las actividades normalmente días entre semanas serán en horario de tarde, y fines de semana pues hay cositas también por la mañana. Dos fines de semana además, efectivamente, ¿no? Siempre empezamos un viernes y acaba el segundo sábado, o sea que tenemos una semana bastante larguita de actividades. Actividades, pues por ejemplo, la primera actividad que vamos a tener en la feria es una actividad para todas las edades, sobre todo en niños, que son versos para dibujar. Están basados en versos de Gloria Fuertes, y porque yo no sé si recordáis cómo se dibuja un niño, pues un redondel y una no sé cuándo, ¿no? Pues esa actividad se va a intentar que tanto adultos como niños dibujen con los poemas de Gloria. Eso sería a las 7, a las 8 tendríamos la inauguración oficial, y simultáneamente vendrán gente a la feria a firmar libros, libros que se están presentando en la biblioteca. Fin de semana, pues las actividades, sobre todo tenemos por destacar el sábado por la mañana hay un concierto de la Asociación Cultural Banda de Música de Ceuta, que todos los años interviene en la Feria del Libro, este año con un concierto de música de películas, que la verdad es que cada vez suenan mejor la práctica y los años, que de verdad suenan ya se ha fantástico. Hecho una formación interesante. Yo llevo muchos años viéndolo, bueno, desde los principios, siempre lo he visto con mucha ilusión y me han gustado, pero cada vez ya son superiores, es un pedazo de orquesta lo que tenemos. Por la tarde hay esto es una novedad, bueno, novedad, entre comillas, hay un taller de animación a la lectura, como siempre tenemos, pero este año es un taller basado en aventuras de infantiles y juveniles. Entonces vamos a hablar de piratas, de ese tipo de la Isla del Tesoro, de ese tipo de cuentos y de literatura. Y para apoyarlo va a colaborar el club, la Asociación de Esgrima de Ceuta, y van a hacer una demostración de esgrima antes de empezar la actividad. O sea, que se lo van a pasar se genial. Se lo van a pasar genial. Y además, mientras que los padres están eligiendo un libro que leer, una historia que descubrir, pues ellos están además haciendo literatura, de trabajando en ella, sería pues están distraídos, el abrir, ¿no?, el paso al taller. La demostración de esgrima, y después pues trabajarían con este tema de aventuras, pues en la Asociación de Artesanos Artesanium de Ceuta, que van a llevar este taller, que estará tanto el sábado como el domingo.
Otros talleres, pues por ejemplo, van a venir otros que nunca han participado, otra asociación que se llama de juegos, que voy a decir el nombre correcto, que no me quiero equivocar, se llama Asociación de Juegos de Mesas El Solitario. Entonces van a ofrecer para niños a partir de 12 años que participen en los distintos juegos que ellos van a enseñar para poder disfrutar del juego y no estar solo viendo la tele o los jueguecitos aquí. O con la maquinita, ¿no? Que trabajen en su cerebro. Efectivamente. La editorial Avant ha conseguido traer varias actividades a la feria, como es varios talleres, sobre todo de presentaciones de los libros que ellos han publicado, libros infantiles que lo han trabajado con colegios. Ha convocado también un certamen de redacción literaria y también la Asociación de Libreros va a entregar un premio del segundo certamen de que es un libro para ti. O sea que a partir, ya llevamos un par de añitos, los libreros y las librerías intentan colaborar en la Feria del Libro para que tenga una mayor distribución y difusión. Y lo cual vamos, agradecemos totalmente todos. Porque todos nos enriquecemos. Sin lugar a dudas. Bueno, actividades de todos los tipos. Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de actividad que también es muy interesante, que para los más pequeños hay un espectáculo que si yo estuve hablando en el verano, una marioneta gigante que venía a la muralla, que la gente me escuchó y fue muchísima, muchísima gente. Este año en la feria traemos también una cosa espectacular. Se llama El Pequeño Lilo. Y no es pequeño, te lo aseguro. Hemos intentado poner un vídeo del Pequeño Lilo, pero no hemos podido. Pero yo me comprometo a lo largo de la semana, ahora pediremos ayuda a Nieves por si tiene otra manera de hacerlo, porque no hemos podido sacarlo, pero bueno, lo tendremos. Vale, pues El Pequeño Lilo es un cachorro de perro, pero no es un cachorro de perro normal. Mide 5 metros también, es muy grande. 5 metros de perro. 5 metros de perro. 5 metros de cachorro. Cuando crezca cualquiera lo aguanta. Madre mía. Y entonces viene a disfrutar con los niños y con los mayores de la Feria del Libro. Es un pasacalle que sale desde la calle Ingeniero, la esquina de la biblioteca del museo, seguirá hacia arriba hasta que llega a la Plaza de los Reyes y allí va a jugar con todos los que estén presentes. Así que 5 metros de cachorro de perro. Eso es el martes a las 8. Martes en la Plaza a las 8. De los Reyes. Y después también tenemos cuentacuentos de todos los años de Matilde Miaja, la cuentacuentos de la Biblioteca Pública, que todos los años nos visita y la verdad es una actividad muy esperada porque los niños se lo pasan estupendamente. Mati es una profesional y sabe dirigir a los niños. Perfecto. Y muchas veces me maravillo, me quedo mirándola y digo, Dios mío, y las madres no manejan más, ella tiene ahí un montón y los tiene perfectamente convencidos. Además, de verdad. Y luego pues tenemos también marionetas, que es otro clásico en la feria y que los niños agradecen muchísimo. De marionetas, la compañía La Gotera de la Azotea, que ya estuvo el año pasado con nosotros y en algunas otras ocasiones también han venido, es una compañía que tiene muchísimos premios. Este año con un espectáculo que traen ha sido primer premio de teatros de marioneta en FETEN, que es la programación más importante de teatro infantil, con el garbancito La Barriguita del Buey. La vamos a representar 2 días, el jueves y el sábado, y el viernes, estamos hablando de finales de feria, el 1 y el 3, y el día 2 representa otro espectáculo de ellos, que también tuvo muchísimos premios en su época de estreno, que se llama La Gallina Churra. Así que papis, mamis, niños, en la feria. La Feria del Libro, que además es algo, bueno, en toda España, yo creo que en casi toda, que no en toda, porque no todos los lugares pueden disfrutar de una feria, de la Feria del Libro, con instalación concreta, con autores, con actividades que tienen que ver con lo mismo. No todas las ciudades pueden hacerlo, sí las grandes, y nosotros nos encontramos entre las grandes, porque son muchos días dedicados a eso.
a la lectura, a la literatura, que a relacionarnos con algo tan imprescindible y que a veces olvidamos, ¿no? Sí, que sí, nos, el mundo que nos sirve para libro, el desarrollo mental y personal mágico, de cada uno. El mundo del libro, y yo creo que no se puede superar por mucha publicación que haya ahora digital. A mí, yo me gusta el contacto de mi papelito, poner mi marca página por donde voy y saber que lo tengo ahí. Es un modo de viajar en el tiempo, en el espacio y en todo. Un libro es un compañero. Pues el libro protagonista está desde el próximo viernes. Siempre protagonistas, saben que por ejemplo en el paseo nos preocupamos de que cualquier novedad que surja la contemos, pero es que la ciudad entera se viste, abre la gran librería de la feria, con más menos, con las librerías que tenemos, porque no tenemos más. No es que alguien se haya dado de baja o alguien no nos caiga bien o alguien no haya querido estar, están las que son, a más de las que vienen, y con una, en un ambiente en el que no solo vamos a disfrutar nosotros, sino que si tenemos hijos, que siempre es un impedimento en ocasiones para ir a algo que nos gusta mucho, pues en este caso está completamente cubierto. Feria del Libro desde el próximo viernes. Ajá. Ubicación Plaza de los Reyes, con dos fines de semana, porque se acabará el día 3. El día 3. Así que tiempo tenemos para echar un vistazo. Imagino que todas las librerías se habrán volcado en traer lo nuevo, ¿no? Por supuesto, lo que más, ellos lo que con más tiempo se vende. Siempre hacen remesa de publicaciones que llevan lo mejor que tienen a la feria. No puede ser de otra manera. Así que lo mejor de ahora y lo mejor de otros tiempos, porque saben que también aprovechamos y le decimos a nuestro librero o librera preferido aquello de, oye, mira, me quedé con las ganas de leer no sé qué, porque se acabó, búscamelo. En fin, que ocasión tenemos de vivirlo intensamente, y de verdad que es muy importante para todos, y que conviene incluso que vayamos con nuestros hijos. El lugar lo permite, porque la Plaza de los Reyes lo permite, las actividades que se han preparado para la feria pues ayudan sin lugar a dudas, y está muy bien, ¿no? Yo creo que es un momento estupendo para la familia. Espero que la gente pueda disfrutar. Con independencia de que el que quiera ir solo a pasar un buen rato buscando su libro, pues que vaya, ¿no? Que vaya también, pero que no nos sea, que no evitemos que los niños estén disfrutando de la Feria del Libro, que es algo que me parece muy importante para la formación de cada uno. Sobre todo eso, desde pequeñito empezar a amar el libro, eso ya es para toda la vida. Pues doña Nieves, como no quiere usted hablar nada más que de la Feria del Libro, porque hoy se ha empeñado, me ha dicho, no me hagas ninguna pregunta. No quiero hablar nada de otras actividades que tenemos. Hoy me ha venido a hablar. Pero hoy venimos a hablar de la Feria del Libro. Y como venimos a hablar de la Feria del Libro, de ella hemos hablado. Yo te agradezco mucho con la mañana que llevas, que hoy ha sido un poquito gracias todo ajetreado. Pues que hayas tenido tiempo para estar un rato con nosotros. Vale. Gracias, Nieves. Muchas gracias, Nieves Cruzado. Yo le llamo nuestra corresponsal en cultura. ¿Qué voy a hacer? Si me lo permite ella, pues yo lo seguiré haciendo, porque es quien nos pone al día. No te voy a preguntar qué viene, pero tenemos ya el trimestre preparado, ¿no? El siguiente. Por supuesto. Vale, pues ya en unos días, cuando acabe ya la hablamos, feria, ya hablamos. Nos dedicaremos a otra de las actividades culturales que tenemos en la ciudad. Volvemos ahora al Príncipe Felipe. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, María José ha estado allí. Y no solo ha hablado la policía, que se ha encargado de ayudar a los niños a entender lo de la participación ciudadana, sino que también han estado los alumnos. ¿Cómo os llamáis? Mohamed. Isra. Norimed. Yusef. Riyad. Bueno, pues me tenéis que contar qué es lo que estáis haciendo esta mañana aquí. ¿Quién me lo cuenta? Estamos viendo los policías. Venga, a ver. Nos cuentan las cosas, cómo las utilizan. Muy bien, ¿y qué cosas utilizan? Porras, escudos, muchas cosas más. ¿Y qué habéis visto que os haya gustado? Todas las cosas, los perros, muchas cosas más. ¿Y qué opinión tenéis de los policías? ¿Qué opináis de ellos? Que muy bien. Trabajan muy bien. ¿Sí? ¿Y esto de que hay que respetar a la policía, cómo lo veis vosotros? Muy bien. Hay que respetarles, ¿no? Sí. Porque ellos, ¿qué hacen? A ver. Cuidarnos y cuidar a la ciudad. ¿Cuidar la ciudad? ¿Y qué más has dicho? Nos salvan. ¿Nos salvan? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quién me cuenta algo más si de la policía? Si hay una emergencia, la cuidan. Claro. ¿Y si tenemos algún problema, alguna emergencia y vemos un policía, qué hacemos? Les llamamos para que nos cuide. Para que nos protejan, ¿no? Sí. Claro. ¿Y os la habéis pasado bien hoy aquí? Sí, muy bien.
estupendamente bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que os ha enseñado la policía? El perro. Los perros. Los perros. El perro. Los perros. Todos los perros, ¿no? Oye, ¿y alguno de vosotros gustaría ser de mayor policía? Yo. ¿Sí? ¿Y tú crees que hay que estudiar mucho? Sí. ¿Sí? También. ¿Tú también querrías ser policía? Sí. ¿Qué tendrías que hacer para ser policía? Estudiar. Estudiar. Y muchas cosas más. Oye, Adam, ¿tú de mayor qué quieres ser? Policía. ¿Y qué te ha parecido esto de probar el coche, la moto? Es bien. ¿Sí? ¿Y tú qué tienes que hacer para ser policía? A ver. Prepararte a hacer gimnasia y por eso. O sea que tú sabes perfectamente que tienes que hacer deporte y estudiar mucho, ¿no? Sí. ¿Y tú cuántos años tienes? 6. ¿Y con cuántos años quieres ser policía? Por 20. Con 20 años ya quieres ser policía, ¿no? Pues te queda mucho tiempo de preparación, así que ya sabes, a practicar, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Adam. De nada. A ver, ¿cómo te llamas? Jasmine. Oye, cuéntame, esto mola mucho, ¿no? Sí. ¿Qué te ha gustado a ti esto de subirte a la moto? A ver, contadme algo. ¿Cuántos años tenéis? 5. ¿No sabéis hablar ninguno? 5. 5. ¿Y esto mola o no mola? Mola. ¿Cuánto mola? Mucho. ¿Y qué es lo que os ha gustado? Cuéntame. La moto. ¿La moto? ¿La moto o el coche? ¿Qué os gusta más? Moto. ¿Moto? ¿Y para tener moto, queréis ser policía o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos queréis ser policía? Sí. ¿En serio? Sí. Vamos a tener mucha policía en un futuro. Bueno, chicos, gracias. Los prejuicios, los estereotipos, las dudas, los recelos. Las apariencias, las inseguridades, la ignorancia. Todo ello crea una venda invisible que te impide ver la realidad. Abre los ojos y mira a la persona que tienes frente a ti. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. Bueno, cambiamos de tema. Dejamos la Feria del Libro, a la que tendremos que recurrir sin duda a lo largo de las, bueno, de la semana que viene, iba a decir, ¿no? Se inaugura el viernes. O sea que desde el viernes estaremos preocupados de ver qué pasa en esa feria y cuáles son las novedades. Y ahora me voy a otro tema que nada tiene que ver con la feria y del que no sé si hablamos lo suficiente, pero bueno, siempre que podemos hacemos un hueco. Están con nosotros, hay con nosotros invitados, pero me van a permitir que empiece por Yolanda Besteiro, más que nada porque te doy las gracias por volver a estar con nosotros un ratito. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entre otras cosas, aquí la hemos reconocido como la presidenta de Mujeres Progresistas, que es como más veces has venido, ¿no? Bueno, si no como más veces, sí que te hemos visto, sí que te hemos hablado como más veces. Carlos Susías Rodado, presidente de APN, que es otra de las APN España, EAPN, es que difícil esto, ¿eh? Sí, es que las EAPN son las siglas en inglés de la Red Europea Antipobreza. Sí, ya. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Pero nos cuesta siempre, yo siempre me como una vocal, porque que te diga, me resulta más fácil decir, bueno, ya no lo puedo repetir, ahora lo diría bien, EAPN España. ¿Por qué está don Carlos aquí? Pues hemos venido, nos han invitado desde la presidencia de EAPN de Ceuta, ¿no? Maruchi nos ha invitado a venir para hablar del tercer sector, ¿no? De tratar de montar, de que se empiece a trabajar en Ceuta, ¿no? Lo que puede ser la plataforma del tercer sector. El tercer sector, en definitiva, somos las entidades sociales, que el tercer sector de acción social, somos las entidades sociales, las ONGs, ¿no? Que estamos trabajando en distintos ámbitos, ¿no? Hay unas que trabajan con discapacidad, otras organizaciones que trabajamos en pobreza. La EAPN es un conglomerado de organizaciones que trabajan en el tema de pobreza, a nivel estatal más de 8.400 organizaciones, y luego tenemos organizaciones que trabajan también en el ámbito de educación, con el tema de empleo y demás, ¿no? Pues todas esas organizaciones, ¿no? Estamos en distintas plataformas, ¿no? Y lo que intentamos es crear una voz unitaria aquí en Ceuta de la, pues del CERMI, la EAPN, Cruz Roja, Cáritas, ONCE, ¿no? Para ¿es imprescindible ese movimiento o no? Yo según estamos en este momento. Creo que es muy necesario, ¿no? En el sentido
que lo que, porque se están dando cambios importantes en la forma de actuar de las propias administraciones y que va a afectar a la ciudadanía y, por supuesto, a las personas más vulnerables, que nos vienen dados por distintas circunstancias. Primero, por la situación en la que estamos saliendo de la crisis y también por las medidas de la Unión Europea que pone en marcha nuevas estrategias que nos afectan directamente, desde el pilar social a los nuevos tratados que se van a hacer y también, por supuesto, la nueva manera de relacionarse las administraciones con las entidades sociales. Todo eso nos afecta especialmente y, sobre todo, lo afecta a las personas, a las más vulnerables. Por eso es necesario y es urgente. ¿Hay alguien que no sea vulnerable, salvo 4 o 5 que estén en la cresta de la ola en estos momentos? Madre mía, si cuando hablamos de pobreza se nos cae el alma. Hay muchas personas en situación de pobreza relativa, es verdad que no es lo mismo quien está en la parte alta que en la que está en la parte baja, pero sí es cierto que tenemos unos retos importantes y eso tiene que ver no ya con las ayudas, sino con las políticas económicas, con las políticas fiscales, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el empleo y todo eso tienen que actuar las entidades y es verdad que cualquier persona, casi cualquier persona puede tener una circunstancia que le lleve a situaciones de pobreza o exclusión social. Y yo recuerdo cuando los mileuristas eran los pobres de hace unos años, ¿no? Y ahora son los ricos si es que llegan a conseguirlo. Doña Estella Rodríguez, vicepresidenta de Participación y Desarrollo, lo tengo que leer, doña Estella, porque esto es muy largo. Sí. Territorial de la Plataforma del Tercer Sector y presidenta de la Plataforma ONG Acción Social. ¿Había venido antes a Ceuta? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sí, porque pertenezco a Cruz Roja y he venido muchas veces. Ahora sí, ya vamos a engañar. Es que está, sí. Lleváis todo. Estáis en todas partes. Porque además de antes decíamos con Yolanda Besteiro lo mismo, es comisionada de género de la Plataforma Tercer Sector y presidenta además de la Fundación de Mujeres Progresistas. Pero estáis un poco todos. ¿Esa es la fusión que tiene que haber? Estrella. Sí, sí, es muy importante porque respetando la identidad de cada organización y su trabajo, porque bueno, Cruz Roja es generalista o Cáritas, pero hay otras organizaciones especializadas en discapacidad o en mujeres o en enfermedades o en educación, es decir, pero hay cosas transversales que nos afectan a todas. Que es necesario poner encima de la mesa y tener una agenda para poder negociar con las distintas administraciones. Unas que nos afectan como sector, para mejorar nuestro trabajo, para mejorar nuestra interlocución, y otras que afectan a las personas a las que defendemos. Es decir, encima de la mesa tenemos muchos retos. Hablabas de pobreza. Podemos estar saliendo de la crisis, pero hemos ido dejando en el camino un número muy importante de personas que o no van a volver a encontrar trabajo nunca o no se van a recuperar del todo. Esto, como país, no nos lo podemos permitir. Y muchas organizaciones estamos trabajando con estas personas. Bueno, pues queremos llevar la voz de estas personas a las distintas administraciones y también a la sociedad. Y reclamar medidas públicas o concertadas con nosotros o con otros actores para que esto no pase, ¿no? Porque es importante también afrontar los retos que tenemos como sociedad, el incremento del envejecimiento, las migraciones, los refugiados, la tecnología. Es decir, en el futuro, ¿qué tipo de empleos va a haber? Está quedando mucha gente en el camino y además yo creo, tengo la impresión de que los empleos de nuestros hijos, no sé, pero de nuestros nietos seguramente habrá un porcentaje muy elevado que nada tenga que ver con el empleo que tenemos ahora, ¿no? Y yo será creo absolutamente, no, tengo la impresión, sí, ¿no? De que hay muchos empleos que nosotros no vamos a conocer. Y que van a salir empleos que ni nos imaginamos. Exacto. Y lo que conocemos se va a perder o lo van a hacer las máquinas o se va a hacer de otra forma. Entonces nosotros trabajamos con colectivos muy vulnerables que son los que acceden a estos trabajos muchas veces, ¿no? O manuales, claro, o menos cualificados. Entonces tenemos que pensar un poco hacia el futuro y ver cómo estas personas no se pueden quedar en la estacada. Entonces más que nunca es importante que las organizaciones compartamos, ya lo hacemos, ¿eh? Pero compartamos nuestro trabajo, los hallazgos, lo bueno que lo hacemos o lo malo o los retos, sí, da igual. Pero también tengamos una posición común en pocos puntos, 3, 4, pero en unos puntos de cara a negociar y de cara a interlocutar, ¿no? Y sobre todo llegar también a la sociedad. Porque ¿y se escuchan a estas organizaciones unidas o no? ¿Os escuchamos lo suficiente? Porque no solo tiene que escucharos la administración, nosotros también, ¿no? Los de andar por casa.
Yo creo que sí. En general, los medios de comunicación sí que nos dan cancha. Y vamos pudiendo hablar pues, de la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres o de violencia, o la situación de vulnerabilidad de la pobreza extrema o de la pobreza relativa. Es decir, cada vez que sacamos un informe o sacamos datos, nos escucháis. Es verdad que tenemos que dar un paso más cualitativo y ser un interlocutor con mayúscula, es decir, que se nos reconozca. Movilizamos mucha gente, movilizamos más de 3 millones de voluntarios y voluntarias en todo el país y 630.000 trabajadores. Y además agradecidos, voluntarios con un valor increíble. Y, yo no, y luego uno no tiene la impresión, ¿no?, de que todo este trabajo está aquí. Uno, digo en general, ¿no? Por eso decía que si os escucha, si... Bueno, a vosotros que somos nosotros de alguna manera, ¿no? Estamos cada uno pertenecerá, supongo, a una ONG o a una organización. Vulnerabilidad, mujeres. ¿Cuántos casos de violencia llevamos este año, Yolanda? Pues más de los que deberíamos. Y sobre todo dentro de los casos de violencia que llevamos este año, lo realmente preocupante son las víctimas indeseadas o en las que muchas veces no prestamos tanta atención. Los niños, hijos. ¿No? 9 niños asesinados. Como una forma más de prolongar e incrementar el dolor y el control sobre la madre. Te doy donde más te duele, que es en tus hijos, ¿no? Utilizar a tus propios hijos como un instrumento más para agredir, atacar y causar el mayor de los daños que se puede causar a una persona, en este caso a la mujer, porque sabes y sos consciente de que nunca se va a recuperar de un mazazo de esas características. Los niños como víctimas y los niños también. Todos los niños que se quedan huérfanos, no solo porque evidentemente, así se duelo. Evidentemente. Afortunadamente, frente a esa tesis que ha existido durante demasiado tiempo, en el que se pensaba que los niños y las niñas, los hijos y las hijas, podían ser solamente víctimas directas de la violencia de género, en el caso en el que sufrieron algún tipo de agresión física directa a ellos, ya por fin... ya está consolidado y ya en virtud de todos los informes, todos los trabajos que hemos venido haciendo, todo lo que hemos venido reivindicando, ya por fin se les considera como víctimas directas de la violencia, aun cuando no sufran esa agresión física directa. El hecho de vivir en un contexto de violencia como el que viven les va a afectar en el desarrollo de su personalidad, en su formación, en su forma de ser como personas, y les va a causar un daño y un trauma y una en muchas ocasiones irreparables, ¿no? Y por lo tanto, que ya por fin les consideremos como víctimas directas de la violencia siempre y en todos los casos, ya es un avance y un paso importante. Nos falta el que efectivamente eso cale, y aquellos que tienen que aplicar la ley, aquellos que tienen que demandar medidas y aquellos que tienen que adoptarlas, realmente les consideren como víctimas. Por desgracia, todavía demasiados de estos operadores jurídicos, demasiados de estos jueces todavía consideran que un hijo o una hija, un niño o una niña que viven en un contexto de violencia de género, el maltratador, aquellos que los violentan, aquellos que los agreden, no tienen por qué ser un mal padre, y por lo tanto, a la hora de aplicar la ley integral o las leyes de medidas y protegerles también a esos menores, no les protegen suficientemente, hacen que se les entregue a estos maltratadores y que finalmente sufran los maltratadores. Los niños, las consecuencias más extremas de lo que es la violencia, con el ánimo exclusivo de perpetuar el mal en la madre, ¿no? Lo que es totalmente un contrasentido y va en contra de lo que va avanzando, en este caso va avanzando la sociedad, va avanzando la aplicación por delante de aquellos que tienen que interpretar y aplicar la ley. Eso es lo realmente triste, ¿no? Que, muy triste, que a la hora de tener que aplicarla nos quedamos. Hablaba antes de vulnerabilidad, hablaba de pobreza, hablaba de gente que se ha quedado en la estacada, gente que incluso se ha suicidado, ¿no? Esa gente no la vamos a recuperar por esas crisis que estaban. ¿Y qué podemos hacer entre todos? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué están haciendo? Carlos o Estrella. Bueno, verdaderamente nosotros estamos en estos momentos y todo a lo largo del tiempo hemos estado haciendo desde luego propuestas a los distintos gobiernos, no solamente al gobierno de la nación, a los gobiernos regionales, a la Unión Europea, pidiendo a la Unión Europea que, por ejemplo, establezca una directiva de rentas mínimas a nivel europeo, una directiva de salario mínimo a nivel europeo,
que se establezcan criterios homogéneos y que se cumplan, por ejemplo, los criterios de refugio y de asilo, ¿no?, con la población asilada que está llegando a la propia Unión Europea. Y aquí a nivel nacional estamos haciendo determinado tipo de propuestas en nombre de toda la plataforma del tercer sector y de las entidades miembros de la dicha plataforma, ¿no?, en el sentido de que se tomen medidas que vayan directamente a las personas. Hemos rescatado al sistema financiero, hemos rescatado muchas empresas, también tenemos que rescatar a las personas, ¿no? Y, ¿verdad?, y ahora que se está produciendo un proceso de salida de la crisis, los datos macroeconómicos que no están repercutiendo de la misma manera a las personas que tienen menores rentas, pues lo que estamos planteando es que se cree un sistema nacional de rentas mínimas para las personas, ¿no?, que se establezca, que miremos qué tipo de empleo tenemos, porque hay que crear otro tipo de empleo, porque el empleo puede ser un elemento de alta inclusión social siempre y cuando el empleo sea de cierta calidad, porque si no nos podemos encontrar que una persona tiene empleo y es un trabajador pobre, ¿no?, en el sentido de que, porque no tiene, lo has comentado antes, en el tema de lo que antes era el minorista, pues ahora cuántos quisieran, ¿no?, en ese aspecto. Por lo tanto, estamos planteando ese tipo de propuestas. Por un lado, propuestas de acción política, propuestas de reivindicaciones para que se mejore la situación de las personas, y por otro lado, medidas que son ya de acción directa con las propias, desde las propias organizaciones, para ayudar, ¿no?, precisamente a que las personas tengan vida. Durante unos años de la crisis, a las entidades sociales se nos llamaba más a mantener a las personas empobrecidas con vida, más que con unas perspectivas de vida, ¿no? Y estamos luchando por eso. Las personas deben de tener una expectativa de futuro para tener una verdadera vida. Cuando estamos dando una ayuda inmediata, no estamos sacando de la pobreza, estamos evitando que la persona se hunda mucho más o que esté mucho peor. Pero lo que tenemos que tener son medidas que verdaderamente fomenten a la persona, fomenten a la familia y salgan adelante. Y tener cuidado y plantear claramente que tenemos que hacer medidas, algunas veces dirigidas a colectivos, ¿no?, o a sectores específicos de la población. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de pobreza, la pobreza se vive en la familia. O sea, no vamos a encontrar nunca un niño rico en una familia pobre, ¿no?, ni una familia rica con pobreza energética. Lo que hay es pobreza, y lo que hay que hacer son medidas para evitarla, para erradicar la pobreza, que tiene que ver con las políticas económicas y fiscales, y medidas, ¿no?, también luego ya específicas de atención a la infancia, por supuesto, para garantizar que el derecho a la energía como un derecho de la subjetivo de las personas. En definitiva, estamos planteando toda esa batería de propuestas, ¿no?, con mayor o mejor o mayor o peor éxito, ¿no?, en cada caso, pero es la vocación que tenemos y eso es lo que estamos trabajando todas las entidades. El éxito no solo se debe medir por lo que se consiga, ¿no?, sino por lo que queda, aunque no se haya conseguido, ¿no?, por todo ese esfuerzo. ¿Qué harán esta tarde, Estrella? ¿Qué harán en esta ocasión en Ceuta? Pues esta tarde nos queda una reunión con los representantes de la EAPN y el delegado del gobierno, sí, a las 7 el delegado del gobierno. ¿Con quién se han visto ya? Nos hemos visto con la consejera, con el presidente de la comunidad, con todas las entidades de Ceuta para trabajar el tema de la mesa del tercer sector. Y hemos tenido una entrevista de radio y ahora estamos aquí. Hay buenas sensaciones, vibraciones, perspectivas, no, sensaciones, se van con buenas vibraciones, ¿no? Sí, ¿no?, de esos encuentros. Sí, muy buenas, sí. Yo creo que es potente el sector en Ceuta. Se tiene que articular un poco más, tiene mucho trabajo hecho, la EAPN es un ejemplo. Por ejemplo. Y luego hay un trabajo informal que no está jurídicamente constituido en una plataforma, pero se ven, trabajan conjunto, comparten. Es ya dar el paso de constituir la plataforma y que formen parte de la plataforma estatal, porque también la plataforma estatal queremos más voces y más miradas. ¿En qué se benefician los que se adhieran a esa plataforma estatal? Bueno, más que beneficiarse, bueno, tienen más trabajo. Benefician los... se les ya, da más bueno, trabajo. Sí, pero no será lo mismo que nos oigamos aquí a que se les oiga donde están todos, ¿no? Pues es compartir, es que puedan llevar sus problemas, puedan llevar también sus soluciones y que el tercer sector vaya articulando propuestas y alternativas escuchando a todos. Y es muy importante no tener una visión centralista o madrileña. Es muy importante tener una visión del conjunto del sector. Se están constituyendo ya las mesas autonómicas, ya hay 7-8 plataformas constituidas en toda España y han pedido el ingreso
ya son miembros de la plataforma del tercer sector. Por eso animamos a los compañeros y compañeras de Ceuta que hagan lo mismo. Que lo hagan y que lo hagan pronto, para que no nos quedemos descolgados, que luego siempre, como estamos aquí abajo, nos descolgamos siempre, ¿no? Y solo cuando ya en el último minuto, caray, que no se han acordado de nosotros, que lo hemos tomado más lento. ¿Cuál es el problema especial que veáis en Ceuta, o el más destacado, no sé, desde cualquier punto de vista, con todas esas interconexiones que tenéis con nuestras organizaciones? ¿Hay algo que os preocupe más que otra cosa? Hay una cosa común que ha salido a relucir en las reuniones, ¿no? Y es que, por supuesto, las entidades están especialmente preocupadas por los colectivos que cada una representa. Pero sí hemos percibido el interés de que todo eso que se hace con estos colectivos redunda en toda la ciudadanía, que sea mejoras para toda la ciudad, ¿no? No es tanto buscar que pensar en políticas exclusivamente pensando en las personas, por ejemplo, empobrecidas, sino pensando en toda la ciudadanía, evitando que haya personas empobrecidas. Hay una preocupación porque en un proceso de salida de la crisis no se quede descolgada como siempre los de siempre, ¿no? Sino que precisamente vayamos todos hacia adelante, y sobre todo muy importante, ¿no? Poner en valor y que la sociedad ceutí en este caso, pero la sociedad española en general, conozca que las medidas de protección social son medidas de desarrollo, son medidas que hacen que la ciudad vaya hacia adelante, ¿no? Que todos mejoremos, ¿no? Y eso sí que ha sido una preocupación de poder hacerlo, cómo comunicarlo, y esto podría ser un instrumento precisamente de comunicación importante y de que la propia ciudadanía vea el potencial que hay. Nosotros hoy lo hemos visto, llegas y te das cuenta de esa fuerza, de esa energía que hay, y la verdad que nos vamos contentos en ese sentido, ¿no? De que ves que la gente está con ganas, ¿no? y con ganas de pelear en el buen sentido de la palabra, de decir, vamos adelante y tenemos que trabajar para tener una ciudad que vaya adelante, ¿no? Han existido en algún momento en que la crisis se está acabando, ¿no? O está dando los últimos coletazos, ¿de verdad? Depende cómo lo hagamos. Las cifras macroeconómicas están mejorando, pero depende de las políticas que hagamos. O sea, ¿la crisis terminará para todos o solamente para unos cuantos? Para algunos ya ha terminado, y bueno, es más, y algunos no lo han tenido nunca, ¿no? Y otros tampoco lo han tenido nunca, ¿no? Pero es verdad que si queremos que la crisis termine verdaderamente, tenemos que hacer unas políticas dirigidas a que la crisis termine para todos, no que la crisis termine con muchos, sino que sea al contrario. Y luego eso unido a un contexto en el que estamos viviendo una nueva revolución industrial, de consecuencias que todavía no conocemos y que de la que hablábamos antes, ¿no? La revolución tecnológica con la robótica, que va a transformar el concepto del empleo y que va a transformar todo el concepto de trabajo que hemos tenido hasta ahora. El concepto tradicional de trabajo evolucionará hacia otra cosa, y en función de hacia dónde evolucione, eso se traducirá en mayor bienestar para todas las personas, para toda la ciudadanía o no, y de ahí el papel preponderante y fundamental que deben tener las organizaciones, pero no cada una por su lado, sino todas unidas, estructuradas, aportando cada una su punto de vista en aquellos aspectos en los que son especialistas, pues la visión de género, la visión de la discapacidad, la visión de personas mayores, etcétera, para que salir una sociedad más cohesionada, una sociedad, desde luego, con una perspectiva de vida más equitativa y mucho mejor. Pues ojalá les hayamos entendido en Ceuta y nos funcionemos todo mucho mejor. Yo siempre me pregunto qué pasaría si estas organizaciones no existieran, cómo sería nuestra sociedad, ¿no? Creo que son imprescindibles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos, no tengo más tiempo, mañana volvemos. Si no pasa nada, como siempre digo, adiós.